cuento, milagro en las calles de China. Un hombre que caminaba tranquilamente por la vía, por poco muere atropellado por dos vehículos que iban a gran velocidad y chocaron en una intersección. Gracias a un rápido reflejo, el peatón logró esquivarlos. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC cumple hoy 2 años, pero su continuidad se mantiene en vilo por el secuestro general del ejército, Rubén Darío Alzate. Yo espero que este impasse que se ha presentado, en las negociaciones en La Habana, se resuelva pronto. El presidente Santos confió en una pronta salida a la crisis. El ministro de Defensa reiteró que sigue la búsqueda. Desde Cuba, jefe negociador de las FARC advirtió que el gobierno no puede esperar que no les toquen a los militares cuando anuncian que arreciarán contra la guerrilla. Concluye reunión binacional en Caracas. 4 temas fueron manejados por los cancilleres de ambos países. El presidente Obama anunciará medidas que beneficiarán a 5 millones de indocumentados. Entregará permisos de trabajo a padres y esposos de ciudadanos estadounidenses. Comienzan las semifinales de la Copa Suramericana. Boca ante River y Atlético Nacional enfrenta en Medellín a Sao Paulo de Brasil. Empezamos en Colombia. La noticia del momento sigue la crisis en el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC por el secuestro de un general del ejército. El ministro de Defensa anunció que siguen las operaciones de búsqueda. Tenemos un amplio cubrimiento en diferentes zonas donde se registró el secuestro con nuestros enviados especiales. Y vamos primero con Juan Fernando Tavares. Juan, ¿qué pasa a esta hora en el área, en esta zona? Hola, Johanna, muy buenas tardes. Pues a esta hora, según lo ha informado el ministro de Defensa, quien concedió esta tarde una rueda de prensa, continúan las operaciones en la zona selvática del Chocó en búsqueda del grupo guerrillero que se llevó secuestrados a 3 personas, entre ellas un general de la República. En la declaración, el jefe de la cartera de la defensa dijo que prefiere no entregar mayores detalles, pero sí entregó información referente, por ejemplo, a que canceló un viaje que tenía previsto hacia los Estados Unidos, que permanecerá aquí en territorio chocuano encabezando estas labores ofensivas y que el Estado, el gobierno, no cierra la puerta a una posibilidad humanitaria para que sea la Cruz Roja Internacional o el grupo de países amigos los que sirvan de garantes para la entrega de las 3 personas que están en poder de las FARC. Aclaró el ministro, sin embargo, que hasta el momento no ha recibido coordenadas o sitios exactos por parte de las FARC sobre el sitio donde están los cautivos. El ministro de Defensa dijo que de manera conjunta operan en las selvas chocuanas el ejército, la policía, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina. Aseguró que la ofensiva continúa, aunque no se descarta una liberación humanitaria con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero vamos a seguir avanzando porque lo que nos importa es que estas personas lleguen sanas y salvas a sus hogares. El jefe de la cartera de defensa sostuvo, sin embargo, que no han recibido información sobre ubicación ni coordenadas por parte de las FARC sobre el sitio del cautiverio de los 3 secuestrados. Por supuesto, como en todos los casos, el presidente de la República, cuando tenga que emitir alguna orden, la emitirá y las fuerzas militares y la policía la acatarán. El alto funcionario sostuvo además que la vida del general Alzate y de sus 2 acompañantes es responsabilidad total de la guerrilla, aunque reiteró que las víctimas, una vez terminen este capítulo, deberán dar explicaciones sobre lo ocurrido. Hay unos protocolos de seguridad que si se hubiesen cumplido, pues seguramente se habría impedido esta situación. El ministro suspendió un viaje que tenía previsto a Estados Unidos, donde iba a hablar de paz y de apoyo de Naciones Unidas a la reconciliación nacional. En segundos regresamos en directo desde el departamento de Chocó. Por ahora les cuento, el presidente Santos expresó confianza en que los países garantes del proceso de paz ayuden para resolver el secuestro y se puedan reactivar los diálogos. Yo espero que este impasse que se ha presentado, en las negociaciones en La Habana, se resuelva pronto. Yo le agradezco, señor embajador de Noruega, que ustedes como garantes han venido ayudando, al igual que Cuba, para ver si esto se puede resolver de buena forma y lo más rápido posible.
Y ahora vamos a otro punto de la selva colombiana donde se registró el secuestro del general. Allí se encuentra Blanca Sánchez. Blanca, bueno, ¿qué se sabe de una posible liberación del uniformado en las próximas horas? Hola, buenas tardes. La expectativa aumenta con el pasar de las horas por una posible liberación del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes que fueron secuestrados por el Frente 34 de las FARC en la selva chocuana. Recordemos el suboficial el cabo Jorge Rodríguez y también la abogada Gloria Urrego. Pues mire, la expectativa está en toda la región, no solamente en las autoridades locales, sino también en los pobladores. Y muy temprano la iglesia aseguró que se encuentra lista, pendiente y dispuesta para entrar a mediar para una posible liberación. Ellos estuvieron reunidos durante toda la mañana con la Defensoría Nacional del Pueblo, precisamente mirando de qué manera podrían contribuir a un acercamiento para una pronta liberación. De hecho, piensan en solicitar al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien lidera desde aquí, desde esta región, los operativos de búsqueda, que cesen, que paren estas operaciones para ellos poder mediar, acercarse a la comunidad, ya que trabajan con ellos constantemente y aseguran que en momentos de crisis como este, pues se intensifica esa comunicación con ellos. Esto fue lo que nos dijo el obispo. Lo que queremos es que los diálogos de paz continúen adelante, que se logre la liberación de las personas y que no haya en Colombia ninguna persona en poder de ningún grupo. Bueno, Juan Fernando, esta tarde logramos llegar hasta el caserío donde fue secuestrado el general. ¿Qué encontramos en ese punto? Johanna, hicimos un recorrido en lancha por el río Atrato, desde Quibdó, donde nos encontramos, hasta Las Mercedes. Es un recorrido de aproximadamente 35-40 minutos y nos encontramos un pueblo con muchos problemas, un pueblo abandonado, como muchos de esta zona del Pacífico colombiano, con problemas insatisfechos como de salud, de educación, de vivienda, en pobreza extrema. Y se suma ahora una situación de incertidumbre y de mucha zozobra. Temen en represalias por parte de otros grupos armados, temen ser estigmatizados los habitantes de este pequeño caserío que tiene apenas 300 habitantes. En medio de la pobreza, pero en relativa calma, vivían los 300 habitantes de Las Mercedes hasta que ocurrió el triple secuestro. Desde el pasado domingo, la zozobra se apoderó del caserío. Uno está con miedo. Imagínese que no, ni para allá va a hacer diligencia uno para buscar la comidita. Tiene temor. La alcaldesa de Quibdó visitó esta mañana el corregimiento y confirmó la incertidumbre que agobia a los humildes labriegos. En este momento el mayor temor que ellos expresan es porque no pueden seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas de la pesca, del cultivo en el campo, porque les da temor. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo velan porque los habitantes de Las Mercedes no sufran ningún tipo de estigmatización. Los que estamos viviendo todos los días aquí en el río nos damos cuenta que es otra situación. Es decir, si en un sector está la fuerza pública, en otro sector están los guerrilleros haciendo dominio. Confiamos en la gente que aquí habita, sabemos de su total ajenidad con los episodios que lamentablemente han tenido ocurrencia en esta parte del departamento. Desde el pasado fin de semana, tropas del ejército hacen presencia en el apartado pueblo, un pueblo que espera que la presencia del Estado sea permanente, no solo en materia de seguridad, sino para suplir todas las necesidades básicas que hoy están insatisfechas. Continúan entonces las operaciones militares en esta zona de la selva chocoana. El ministro de Defensa también habló sobre la posibilidad de entregar recompensas. Detalles sobre esto los entrega Blanca con más información. Blanca, adelante. Así es, ya circula este volante, un volante que de una recompensa que ofrece el Ejército Nacional. Son 100 millones de pesos, 50 mil dólares, para quien pueda entregar información que ayude a la pronta liberación del general Rubén Darío Alzate, del cabo Jorge Rodríguez y de la abogada Gloria Urrego. Ese es el volante que circula ya en esta región, como les decía, una recompensa de 50 mil dólares para quien entregue esa información a través de la línea del Ejército Nacional 146. Pero mire, les cuento, el bloque que se adjudicó el secuestro del general y sus acompañantes es el bloque Iván Ríos, comandado por el jefe guerrillero alias Isaías Trujillo, quien se encuentra precisamente en ese momento en La Habana y, según las autoridades, es primo de quien lidera una banda criminal en esta región, el clan Usuga. Por eso expertos también dicen que este bloque es uno de los más débiles del grupo guerrillero y que aumenta entonces el riesgo de fragmentación y criminalidad.
Según la Fundación Inside Crime, el bloque Iván Ríos es tal vez el más débil dentro de las divisiones de las FARC en términos de mando y control, y por lo tanto corre el mayor riesgo de fragmentación y criminalización. Opera principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Es comandado por Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo, quien hoy hace parte de la delegación de las FARC en La Habana. Debido a toda la presión paramilitar del año 2005, 2004, 2003, ese bloque tuvo una gran descentralización, una gran autonomía operativa, y ahora las FARC lo están intentando otra vez llamar al centralismo. Para la inteligencia de la policía, este bloque custodia los campamentos donde se esconden los jefes del clan Úsuga, entre ellos el primo de alias Isaías Trujillo, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. Meterse mucho en economías ilegales, extorsión, narcotráfico y minería ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ahí hay un riesgo porque hay mucha economía ilegal en la zona. El general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes están en poder del Frente 34 de las FARC, que depende del bloque Iván Ríos. Está bajo el mando de alias Chaverra, guerrillero responsable de varios atentados terroristas en el Chocó. El Frente 34 fue uno de los que violó el cese al fuego declarado por las FARC el año pasado. Johanna, esa es la información que tenemos desde la capital del departamento de Chocó, desde donde se adelantan las operaciones de búsqueda para hallar sano y salvo al general Rubén Darío Alzate y a sus dos acompañantes, quienes se encuentran aún en poder de las FARC. Pues Blanca, Juan Fernando, muchísimas gracias por la información que nos dan desde el departamento del Chocó y seguimos atentos a la posible liberación en las próximas horas del general Alzate. Entre tanto, desde La Habana, los jefes de las FARC dijeron que la mesa de diálogo no debe afectarse por la situación del general secuestrado en Cuba, Jairo Gómez. Definitivamente no será en La Habana que se tomará la decisión de la libertad del general Alzate Mora. Esta será una decisión que tomarán en Colombia los comandantes de la guerrilla, en este caso Timoleón Jiménez, dijeron los negociadores aquí en La Habana. Desde Cuba, los negociadores de las FARC aseguraron que la posibilidad de una pronta liberación para el general Rubén Alzate está en manos de su máximo comandante. Que desde luego debe involucrar tanto al gobierno nacional como las FARC a través de su comandante Timoleón Jiménez. El equipo de las FARC en Cuba fue enfático en afirmar que la posibilidad de liberar al militar y los otros secuestrados se sale de su competencia y que de ellos se encargarán los miembros de las FARC que están en Colombia. No corresponde a esta delegación de paz manejar esos detalles. Nosotros no damos esa orden. El secretariado de las FARC asume a través de su comandante este asunto. Durante el balance de 2 años del proceso de paz que se cumple hoy, Iván Márquez reiteró que el gobierno no debió suspender los diálogos intempestivamente tras conocerse que Alzate estaba en su poder. No es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales. Para evitar hechos similares, pidieron de nuevo el cese bilateral de hostilidades y en el aniversario del proceso invitaron al gobierno a reanudar el diálogo. Con la cámara de Luis Fernando Rojas, desde La Habana, Cuba, Jairo Gómez, Noticias RCN. Jairo, gracias. Seguimos atentos. Y terminó la cumbre de cancilleres de Colombia y Venezuela. Conclusiones del encuentro en Caracas. Carmen Andrea Rengifo. Carmen. Hola, muy buenas tardes. Durante 4 horas estuvieron reunidas las comisiones lideradas por los cancilleres de Colombia y Venezuela. Al final no hubo declaración ante los medios de comunicación. Sin embargo, hasta ahora la canciller de Colombia sostiene una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí se darán detalles de lo que fue este encuentro el día de hoy entre estas dos comisiones. Se trabajaron 4 puntos, defensa y seguridad, comercio, todo esto con respecto al tema fronterizo. Sin embargo, no se dieron mayores detalles sobre lo que fueron otros puntos que no estaban incluidos en la agenda, pero que se iban a tocar, como el tema del asesinato del diputado Robert Serra y por supuesto el aporte que le puede hacer Venezuela a Colombia y al proceso de paz. Esos detalles los están teniendo en este momento en la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y la canciller María Ángela Holguín. Nosotros vamos a quedar atentos a toda la información que se registre de Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. Muy bien, sigan con nosotros. Tenemos muchas más noticias. Esperen, horror en Honduras por asesinato de su reina de belleza y el reporte por frío extremo en Estados Unidos. Ya volvemos. Conmoción en Honduras por el asesinato de su reina nacional de belleza que los representaría en las próximas semanas en el certamen de Miss Mundo. Copán, María José Alvarado.
La policía confirmó que Miss Mundo Honduras 2014, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad fueron asesinadas el jueves, el mismo día de su desaparición. Solo hasta hoy encontraron los cuerpos a la orilla de un río del occidente del país. Las autoridades detuvieron a Plutarco Ruiz, autor material del crimen y novio de la hermana de la reina. El hombre ofreció una fiesta de cumpleaños a la que asistieron las jóvenes Alvarado. Le impone la corona a María José Alvarado. La policía encontró el arma con la que les disparó y el automóvil en el que las trasladó. Quienes lo conocen lo describen como un hombre celoso, problemático y alcohólico. Otra persona fue detenida y no se descartan más capturas. Señorita Mundo. María José Alvarado, de 19 años, tenía previsto viajar hoy a Londres para representar a su país en el certamen de belleza Miss Mundo Internacional. Y la primera dama de México habló de la polémica desatada por la compra de una lujosa casa. Angélica Rivera negó que haya adquirido la vivienda por cruce de favores con contratistas del gobierno de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto. La actriz de telenovelas mexicanas dijo que venderá los derechos del contrato de compra-venta de la exclusiva propiedad y saldrá de ella para no generar más comentarios. Ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. En Estados Unidos, expectativa por los anuncios en materia de inmigración que el presidente Barack Obama dará a conocer mañana. En Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, adelante. Pues muy buenas tardes. El solo anuncio de que el presidente Obama tomará acciones por su cuenta para beneficiar a los indocumentados desató una tormenta política en Washington. Los republicanos ya anunciaron represalias y tildaron al presidente Obama de emperador. Esta sonrisa no es para menos. La Casa Blanca le confirmó a Gustavo Torres, el activista proinmigrante colombiano que más ha luchado por una reforma migratoria en Estados Unidos, que mañana el presidente Obama anunciará medidas que beneficiarán a 5 millones de los 11 millones de indocumentados que se calcula hay en el país. Personas que ya tienen hijos o que son residentes, sus hijos van a calificar para tener el permiso de trabajo. Igualmente se calcula que cerca de 1 millón a 1.5 millones de personas que están aquí y que son casados con personas que son de este país y ellos son indocumentados, también van a calificar. El anuncio llenó de felicidad a muchos latinos. Vamos a poder obtener nuestros papeles legalmente sin tener que estarnos escondiendo. La medida es temporal, pues estará vigente mientras Obama sea presidente y dejará por fuera a 6 millones de indocumentados. Los jornaleros no califican, los padres de los soñadores no califican. Por eso el anuncio fue recibido con tristeza por quienes no cumplen con los requisitos. Estoy decepcionado porque está diciendo que va a dar papeles, según las noticias, a los padres que tengan hijos nacidos acá, ¿no? Y yo no tengo hijos nacidos aquí. Además, no cobija a los 2 millones de personas que han sido deportadas durante la administración Obama. La opinión pública estadounidense está muy dividida frente a este tema. El 48% se opone a esta acción ejecutiva del presidente Obama, mientras que un 38% la aprueba. Por otra parte, les cuento que hay una ola invernal que está azotando fuertemente a todos los 50 estados de la Unión Americana, que ha hecho que desciendan las temperaturas drásticamente. Esta ola invernal ha dejado por lo menos 6 víctimas fatales, una de ellas un hombre de 46 años al que encontraron en su carro bajo 4 metros de nieve. Otras 3 sufrieron paros cardíacos mientras paleaban la nieve y los demás perdieron la vida en accidentes de tránsito. Hay vías completamente intransitables, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar incluso partes de las autopistas interestatales. La ola de frío polar hizo que las temperaturas bajaran hasta 0 grados y que muchos estados estuvieran incluso por debajo de ese punto de congelación. Esta ola de frío ha hecho que el de hoy sea el día más frío de noviembre en los últimos 20 años. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, gracias. Buenas tardes. En 72 horas, la cantante española Isabel Pantoja deberá ingresar a una prisión. Según su abogado, la afamada artista española se presentará voluntariamente para cumplir con la condena de 2 años de cárcel por lavado de activos y de dinero. Pantoja, quien era la esposa del torero Francisco Rivera Paquirri, podrá elegir el centro donde pagará su pena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. La Copa Suramericana retoma actividad. En una semifinal se medirán Boca Juniors y River Plate. En la otra, Atlético Nacional recibe a Sao Paulo de Brasil. Los colombianos esperan hacer respetar su cancha y marcar diferencia, algo que le ha costado mucho a lo largo de la competición. Edwin Cardona comandará el medio campo del cuadro antioqueño.
Con 13 goles anotados, Sao Paulo es junto a River Plate el equipo más goleador de esta Copa Suramericana. Ahora tenemos un equipo que juega mucho para adelante, ¿no? Los 21 jugadores brasileños que llegaron a Medellín reconocieron el terreno de juego donde quieren ganarle por segundo año consecutivo a Nacional. Ya me enfrenté algunas veces, o sea, cuando estábamos cercados aquí mismo de Nacional. Los verdes destacan la fuerza en el ataque paulista, pero también la debilidad en la defensa. Aquí la idea es que no nos marquen gol y que podemos ir allá a hacerle daño a ellos también. Como el técnico de Sao Paulo, Juan Carlos Osorio, cree en sus jugadores. Juega muy bien al fútbol, pero también pensamos que podemos hacerle daño en algún momento. Nacional y Sao Paulo, dos grandes del fútbol suramericano enfrentados por el sueño continental. Bueno, Kaká es una de las figuras más importantes entre los jugadores de Sao Paulo. Sin embargo, no se anuncia en la formación titular. Rogerio Ceni, el veterano arquero que ya fue figura en Medellín hace un año, repite en el equipo paulista que tendrá en ataque a jugadores como Ganso y Luis Fabián. Con la mayoría podría formarse otra selección Brasil. Más de media docena ya hicieron parte de la verde amarela, lo que hace al Sao Paulo muy temible en Sudamérica. No tenemos equipo para estar atrás, o sea, nosotros en el campeonato brasileño tenemos el segundo ataque que más hace goles. El más reciente diamante adquirido fue Kaká, que llegó en junio al dos veces campeón de América. Ya había pasado por el Madrid y el Milán antes de regresar. Otro del Milán que viste de blanco es Alexander Pato, que junto a Ganso levantaron vuelo hasta dejar a Sao Paulo en la semifinal. Venimos preparados, ha sido mucho el desgaste, pero tenemos suficientes jugadores para sacar un buen resultado aquí. El goleador Luis Fabiano dejó Sevilla para regresar, y uno que se quedó para romper todas las marcas fue su arquero Rogerio Ceni, el más goleador en la historia del fútbol y que más partidos ha jugado en el mismo equipo en el planeta. La verdad, tenemos muy buenos jugadores para sacar una ventaja aquí y confirmarlo en nuestra casa. Todos hijos de una estirpe bendecida por el fútbol y que conocieron toda la gloria lejos de casa. Ahora quieren ser profetas en América. El padre de Lionel Messi trató de suavizar la temperatura por las declaraciones de su hijo, que insinuó su salida del Barcelona. El representante del jugador aseguró que el argentino está contento en el cuadro catalán y que la gente exagera, aunque dice, si el club te dice que hay una oferta y hay que vender, tendríamos que estudiar el tema. Y el gran Kobe Bryant sigue brillando en la NBA. El genio de los Lakers alcanzó los 32.000 puntos en su carrera. El ídolo de Los Ángeles, de 38 años, es el cuarto encestador en la historia de la liga. Bryant apunta al tercer lugar de Michael Jordan, que tiene 32.292 puntos. Todo en deportes, Joan. José, gracias. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.